Arroz con guineo. Bienvenidos, esto es Arroz con guineo. El único programa en el cual vamos a mostrar quiénes somos, a dónde vamos y cómo lo hacemos. Desde la línea 85, vámonos del malecón hasta el norte, vacilando por Guayaquil, Ñañito. Ya pues vamos a verlo, para la ahí, Ñañito, viene, Ñañito. Comprémonos una ensalada de fruta. Ahí hay una parada, Ñañito. Aguanta. Espérate que vas el caballero, loco. Vamos. Papel higiénico, el jabón de olor, funda para la basura. Lleve estropa de aluminio, lleve detergente. Chicha resbaladera, más que una bebida refrescante, una tradición familiar. Chicha resbaladera, a tan solo 30 centavos en tu kiosco preferido. Estamos aquí desde la Bahía de Guayaquil teniendo un reto en su segmento de ensalada de fruta. El reto. ¿Quién se come un tradicional bollo en menos tiempo? En esta esquina, con 1.80 m y el hambre de un barril sin fondo, el Colorado Lámpara. ¿Cómo le vas a ganar? ¿Cuál es tu técnica para ganarle aquí a Fausto? Yo ya me inspiré en la filosofía del bollo ñaño, pila. Y en la otra esquina, con 2 semanas de hambre, la ratita. ¿Cuál es tu chapa? La ratita, amor de 12 para los muchachos del Guasmo. ¿Y por qué amor de 12? Porque somos 12. ¿Que se aman? Sí, nos amamos. ¿Cuál va a ser tu técnica? Comer rápido. Pero claro, ahorita también va a comer rápido. Ya, pues me dicen que comerlo. El premio, 5 latitas. 3, 2, 1, ahora. Coma, ñañito. Bueno, vamos a ponerle un poco de dificultad. A ver, come con ají, mi ñaño, eso. A ver, venga acá, mi ñaño, eso. A ver, vamos a ponerle. Come, ñaño, vete, va ganando. Coma bien, como varón, eso. Vamos a ir, coma. Aguanta, loco, como varón, eso. ¿Qué crees que va a ganar el Colorado? Porque está comiendo más rápido. No, mi bro, es Fausto. Este man va a ganar. Round 1, fight. Está prendo el bollo. Está rico, ¿sí te gusta? No he comido 2 días. Vas perdiendo, Colorado, vas perdiendo. Aguanta, estoy en la colita. Vamos, te lo bajo a punte puñete porque no hay colita, nada. Round 2, fight. ¿Algunas declaraciones, ratita? ¿Dónde estás entrenado para poder comer la sierra? Quito y Colón. Mira que me lo tienes atorado, el Colorado. No te me atoras, el Colorado. Round 3, fight. Tengo bollo. Bueno, Colorado, ¿te retiras o ganas ratitas? Ya no puedo más. ¿Quién quiere el bollo? Tenemos un ganador, señoras y señores. ¡La ratita! ¡Un aplauso para la ratita! Bueno, señores, aquí me ganó ratita. Ratita, me ganaste, ñaño. Pero ¿sabes qué? Ya no estoy prestando 5 latas. Ahora estoy dando 5 latas, ñaño. Esto es ensalada de fruta. El bollo. Un saludo para los del Guasmo, bloque 3, por la playita, ya sabes, los Callejón de la Muerte. Bueno, ñañito, ¿y dónde es que nos vamos a quedar, ñaño? En la Snacky, pues. Snacky, también llamado rincón, es el lugar donde 2 líneas o superficies se encuentran en un punto. Esquina, Snacky. Eso me dice ese 3 Snacky. Tranquilo, Sukitruki. Que te voy a enseñar la filosofía del snack y aguanta. Ya por el snack. Medio loco en el coco. Medio loco en el coco. Venga, tómese la foto con Barney, con la ñaña de este. Viciomi. Amigo, disculpe. Mal de campo, por favor. ¡Asa, no te jabalca con mi llave!
Mire, tiene que irse 5 manzanas a patada por aquí. ¿Sí llega? ¡Se llega de luna, Mariluna! El jabón de olor. Nos despedimos, en esta esquina nos quedamos. Así es, gracias por ver Arroz con Guineo. ¡Chofer! ¡Pare, que aquí me quedo! Si no nos vemos en la calle, nos topamos después. ¡Gracias! ¡Sancochéate, varón! ¡Sancochéate! ¡Sancochéate, varón! ¡Sancochéate! ¡Sancochéate, varón! ¡Sancochéate! ¡Sancochéate, varón!